El próximo día 7 de febrero podremos recibir en el Palacio de la Generalitat a la presidenta de la Diputación y al colectivo Aster para explicar esta campaña de promoción, que es lo que más le surge en este momento, a la que la Generalitat va a responder, va a financiar al 100% de los planes de promoción que tiene establecida y que tiene programada el propio sector. Es el momento de promocionar, no solamente de minimizar costes, sino también de retomar pedidos, de promocionar lo mucho y bueno que nuestro sector cerámico entero está realizando en la provincia de Castellón. Y por tanto, vamos a ser ambiciosos, no solo defensivos, sino que pasamos al ataque, a promocionarnos directamente en aquellas zonas, en aquellos mercados que tienen perfectamente distintas necesidades de la cerámica, y no lo vamos a enseñar nosotros cuáles son los mercados, pero sí con una campaña muy concreta, muy audaz, respetando las líneas estratégicas y de diseño y de captación de nuevos clientes que tiene diseñada la propia industria cerámica, con un presupuesto, ya digo, de 600.000 euros, que por tanto ahora recoge el 100% de la campaña de promoción que ya viene necesitando la cerámica. Por tanto, bueno, estamos muy satisfechos de haber recogido este envite, de haber recogido esta iniciativa y de poder ir reaccionando con absoluta celeridad a los requerimientos que la cerámica, en cuanto al apoyo de la Generalitat Valenciana, se refiere. Creo que es una muy importante, que ya está en marcha, que ya estamos iniciando los trámites para que esto sea así, y simplemente porque es el plazo para el próximo día 7 de febrero en el Palau de la Generalitat, donde firmaremos ese acuerdo, firmaremos ese convenio, explicaremos esa campaña y empezaremos a trabajar lo antes posible, porque no hay tiempo que perder, y menos cuando hablamos de Castellón y menos cuando hablamos de la cerámica.